continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Uno de los temas más sensibles en todo condominio es aquello de los gastos. Es una situación bastante compleja porque tenemos por un lado una necesidad de atender los asuntos comunes de la manera debida, pero los gastos que ello conlleva nos pone en aprietos, ya que son muchísimas cosas, prioridades que atender, incremento de los gastos, pagos del condominio a destiempo por parte de algunos copropietarios y bueno, el ingreso se ha pulverizado debido a los niveles de hiperinflación que vivimos en Venezuela. Lo cierto es que hay que salir adelante y tomar medidas ajustadas a la ocasión. Soy Yelixe Cortés, me complace estar hoy nuevamente con ustedes. Les recuerdo mis redes para que obtengan esta información y muchos temas más de Vivir en Condominio. Cortés Yelixe por Twitter y la cuenta por Instagram es com.dominio. Seguimos con este interesante tema, con esta reflexión. Un recibo barato no es la solución. El que proponga esto para salir adelante está haciendo todo lo contrario, está sumiendo al edificio en un estado de deterioro que después nos va a costar mucho, pero muchísimo más. Ciertamente, hay que tener cuidado con los gastos, buscar mejores ofertas en el mercado, negociar condiciones con nuestros proveedores, en fin, dentro de la amplia gama de decisiones que debemos adoptar, pues tomar aquella que más beneficie a los intereses de la comunidad sin afectar la legalidad de nuestros actos y sin comprometer el funcionamiento de las cosas comunes. Hoy voy a referirme al tema de ahorrarse el gasto de la publicación de la convocatoria de nuestra asamblea en prensa. Y empiezo recordándoles que es importante que revisemos bien cómo regula nuestro documento de condominio eso de las convocatorias en nuestro edificio. Y hablo hoy de este tema porque es muy, pero muy frecuente la falta de información, las decisiones ligeras que toman algunas juntas de condominio y que pueden llevar a que una decisión tomada en asamblea de copropietarios sea susceptible de ser impugnada por vicios en su celebración. Diversas sentencias de nuestros tribunales se han pronunciado al respecto y han establecido en sus decisiones la nulidad de una asamblea por no haber cumplido con la formalidad de la publicación de la convocatoria en prensa. Hay muchos edificios que alegan que son costosas, que pueden convocar de manera informal, que pueden convocar por correo electrónico. Esto último puede ser posible en un futuro, pues no muy lejano, ya que nosotros tenemos, Venezuela tiene legislación en materia informática. Pero es un tema que solo será posible cuando se establezca un precedente que su origen sea una decisión de los órganos jurisdiccionales, es decir, de los tribunales. Entre tanto, debemos aplicar de manera rigurosa la norma que tenemos vigente y me refiero al artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esta norma nos indica que la asamblea se tendrá como constituida válidamente cuando haya sido convocada por un periódico que circule en la localidad con 3 días de anticipación. ¿Esto qué significa? Que si nuestro edificio se encuentra ubicado en Caracas, podemos publicar en cualquiera de los periódicos que circulen en Caracas. Si nuestro edificio se encuentra, por ejemplo, en Maturín, Estado Monagas, publicamos en un periódico de Maturín que circule en Maturín. En este último caso, no amerita que la publicación se haga en un medio de circulación nacional. Ahora bien, el problema se nos presenta cuando nuestro documento de condominio establece 3 convocatorias. Por ejemplo, recordemos que la ley no trae nada con aquello de primera, segunda y tercera convocatoria. Esto es un régimen que se encuentra desarrollado mayormente en los documentos de condominio. De hecho, hay documentos que nada disponen al respecto. Entonces, haremos una sola convocatoria conforme manda la ley. Ahora, ¿qué hacer cuando debemos regirnos por el documento de condominio y este nos trae eso de 3 convocatorias? Bueno, pues cumpliremos la obligación contenida en el artículo 24, efectuando una publicación en periódico. Un solo gasto. Y en esa única publicación en prensa haremos el llamado de las 3 convocatorias. Es absolutamente innecesario efectuar 3 publicaciones en prensa. Es un gasto que no estamos obligados a efectuar. ¿Por qué? Porque el legislador no dispone en ningún artículo que tenemos que publicar tantas convocatorias tenga nuestra asamblea. De hecho, la ley solo dispone una.
Solo que, bueno, fue el mismo legislador que concedió una potestad a las comunidades en los artículos 22, 23 y 24 de regirse por su documento de condominio en materia de convocatoria de asamblea y en sustanciación de carta consulta. Eso lo vemos en esos tres artículos que les acabo de citar. ¿Qué vemos entonces con esta norma del artículo 24? Que cumplimos con la obligación que nos impone la ley de efectuar la publicación en un periódico que circule en la localidad, pero no indica por ningún lado que debemos publicar las tres convocatorias. Entonces, no es necesario ni es un requisito legal que publiquemos tres veces. El requisito legal es la publicidad de la convocatoria y en una sola publicación en prensa podemos perfectamente hacer los tres llamados, es decir, hacer las tres convocatorias con una sola publicación en prensa. Vale resaltar aquí que debe mediar mínimo 3 días entre una convocatoria y la otra. Es decir, eso de primera convocatoria a las 7, segunda a las 7:30 y tercera a las 8 no es correcto. Debe existir por lo menos 3 días entre esas convocatorias. Pero lo cierto es que vamos a pagar solo una publicación en prensa. Es un solo gasto, no tres. Importante también, la ley no establece que debemos publicar en un medio regional y en un medio de circulación nacional también. Eso hace más onerosa nuestra convocatoria y esta exigencia no está prevista en la ley. ¿Qué dispone la ley específicamente? Que debe convocarse por un periódico que circule en la localidad. Cito otro ejemplo, un edificio ubicado en Guarenas puede publicar en un periódico de Guarenas, no en uno que circule a nivel nacional. Esto es importante que se conozca porque hay diferencias en los precios y eso, repito, hace más onerosa su publicación. Me despido indicando lo siguiente. Hay una falsa creencia que debemos publicar en el periódico regional y en el periódico de circulación nacional. Eso no es cierto. No está previsto en la ley y para ello los invito a efectuar una lectura del artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal. Agradeciendo nuevamente su atención, les envío un cordial saludo para todos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.